Gloria a Dios. Gracias al Señor por todo este devocional y estas ofrendas que hemos podido otorgar. Y para aquellos que llegaron más atrasados, volvemos a darle la bienvenida y nos alegramos de poder estar juntos aquí este primer domingo del año, adorando al Señor. Bendito sea su nombre. En esta mañana, como anunciamos, vamos a tener un concierto navideño por nuestro hermano el doctor Arlan Cruz. Él es nacido en Bayamón, Puerto Rico. A los 3 años sus padres le regalaron un pianito de juguete, con lo que empezó a demostrar su talento. Fue un niño virtuoso que se graduó luego de la Escuela Libre de Música y de la Universidad Hart en Hartford, Connecticut. Luego el ex gobernador de Puerto Rico, que es un filántropo, identificó su talento y dio fondos para que él continuara sus estudios, lo cual realizó en Europa, conquistando también los géneros de la música clásica, popular, religiosa. Y de veras, este hermano, discípulo de Cristo, bayamonés, puertorriqueño, es un hombre humilde, pero tiene un grande talento que ha deleitado los oídos de los más grandes y de los más pequeños. Él, como hicieron con él, ha hecho con otros, y en muchos lugares del mundo él ha dado conciertos gratis a niños huérfanos, los del tsunami en Singapur, en la República del Congo, en Brasil tiene una fundación donde ayuda a niños huérfanos con educación y además con educación musical, y ha tenido gira y conciertos en su poca edad en Singapur, Malasia, Noruega, Inglaterra, Suecia, Polonia, Estonia, Letonia, Gales, Francia, Alemania, Sudáfrica. La semana pasada estaba en Sudáfrica. Curazao, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Dinamarca, Nigeria, Israel y Palestina. Estas se encuentran entre muchas otras naciones que él ha podido llegar su talento, con el cual primeramente honra a Dios y con ello honra a nuestro país, honra a su familia y honra, aleluya, ese depósito que Dios ha puesto en sus manos. Así que, Arlan, te amamos, me imagino que ellos son tus padres. Le damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos a Dios que los usara a ustedes para producir ese nene que ya está madurando y no siendo tan nene, pero que ha puesto en alto el nombre de Dios, el nombre de Puerto Rico y el nombre de la iglesia cristiana, aleluya. Así que sin más preámbulos, Arlan, adelante con la segunda parte. Dios los bendiga y todos muy atentos recibiendo la administración en medio de este concierto. Él me está dando esto ahora porque cuando él llegó yo le dije, mira, que me llamó una amiga mía de otra iglesia que me dijo, tú no te atrevas a dejar ir a Atlan sin comprarme los discos. Y ella me decía, son dos, el de Navidad en Puerto Rico y el de Navidad en las Naciones. Y ya me los dio. Pero estos son míos, yo te compro después los de ella porque ya me los va a reembolsar. Así que usted aproveche esto, que usted va a ver la calidad, si no la conocía hasta aquí, de lo que vamos a recibir. Dios los bendiga. Thank you.
Amén. ¿Y todo lo que respira? Gloria a Dios. ¿Cómo están esta mañana? Bueno, puedo decir que estoy en casa porque yo soy discípulo de Cristo también. Y estoy muy gozoso de estar en casa doblemente porque estoy en esta iglesia y también porque llegué ayer de toda mi gira de Navidad de 25 conciertos por todos los Estados Unidos. Tuve un concierto en Dubái, mi primera invitación a Dubái. Imagínense un país islámico hacer un concierto de Navidad celebrando a Jesús. Muy diferente. Sudáfrica, que voy allá todos los años y ahora estoy aquí en casa, relajado, adorando al Señor con ustedes y compartiendo las bendiciones de toda esta Navidad. Y mis padres bellos están aquí, hermosos, elegantes. Miren esa pareja. Pónganse de pie, por favor. Cumplieron 48 años de casados. Bien, bien. Wow. Y son los responsables porque yo esté aquí hoy. Y porque sea tan guapo y elegante también. Se corren los genes, ¿verdad? Y ha sido tan lindo saber que Dios honra a mi familia porque yo he decidido honrarlo a Él primero. Mis padres me regalaron el piano, ese pianito de juguete que la pastora mencionó. A los 3 años de edad ya yo tenía ese juguetito conmigo y me lo llevaba a la iglesia porque veía que el pianista de la iglesia tenía un juguete más grande que el mío. Y yo estaba un poquito celoso. Entonces mami me sentaba al lado del pianista y a veces yo me empezaba a escuchar lo que él hacía, esos himnos de Navidad. Y yo podía imitar lo que ya él hacía con un dedito, sonaba así. Gracias. A los 3 años. Gracias. Ese fue mi primer concierto. Y ya mis papás vieron ese don, ¿no?, que Dios dio. Proverbios dice que instruye al niño el camino que debe llevar. ¿Y cuando sea qué? Cuando sea mayor, porque yo viejo no soy todavía, pero mayorcito, ¿eh? Y yo sé que no me voy a apartar de eso porque ellos me instruyeron en ese camino. O sea que ellos encontraron el propósito a temprana edad. Es muy importante. Me alegra que hayas dejado a los jovencitos aquí para que vean el testimonio, cómo eso puede impactar, porque impactó mi vida cuando ya era muy jovencito. Saber que Dios te da un don, pero que ese don puede germinar y puede desarrollarse cuando tienes padres como estos o personas que cuidan de que ese don se cuide bien y se desarrolle a su máximo. En mi caso, les voy a celebrar de una forma muy peculiar cómo ese niñito a los 3 años comenzó con un dedito, luego papi me compró un piano más grande, compró el piano de mi maestra de piano en $100. $100 era mucho dinero en ese momento. Bueno, $100 es mucho dinero hoy, ¿verdad? ¿Quién tiene $100 así que pueda sacar? O sea, es mucho dinero, pues. Pero un piano que cuesta miles de dólares, mi maestra se lo dejó en 100 y todavía papi lo tiene en la sala de casa. Cada vez que yo voy allá me recuerda de dónde yo salí. Y es muy importante que usted sepa hacia dónde va, pero más importante de dónde salió. Porque ahí es donde Dios te ha hecho una base, ha hecho un fundamento de lo que eres. Y mi fundamento fue aquí en Puerto Rico, fue en la Iglesia de Discípulos de Cristo por muchos años. Yo me fui a los 17 años, pero ya cuando llegué a Estados Unidos me consideraba un pianista de concierto. O sea que fue mi formación en Puerto Rico, no fue en Estados Unidos. Para mí fue muy importante saber eso. Así que voy a compartir eso con ustedes y ya cuando llego a Estados Unidos me empiezan a invitar para tocar con orquestas sinfónicas. Este teclado aquí significa y simboliza una orquesta sinfónica. ¿Les gustó el sonido? ¿Se escucha bien allá? Estas son las trompetas aquí. Bien, y estos aquí son los tambores grandes, son los tímpanis. Y eso es lo que hace la orquesta sinfónica. Y voy a terminar con el gran himno que se canta en toda Navidad, el Aleluya de Handel.
Amén. Como dice el himno, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y reinará por siempre y siempre. Están leyendo la Biblia, qué bueno. Si quiere que siga compartiendo un poquito del testimonio. Muy bien. Porque eso es lo que hace, es lo que ha hecho que yo pueda estar compartiendo aquí con ustedes. En el año, bueno, voy a decir esto primero, ya que estaba hablando era un niño todavía. Me acuerdo practicar toda la música clásica, como la pastora decía. Gracias por tenerme aquí, por fin se nos dio, ¿verdad? Hemos estado buscando fechas. Algo le pasó al teclado de Kremlin, si me ayudan aquí, por favor. No está dando el sonido de piano. ¿Está por ahí, Kremlin? No me está funcionando el sonido de piano. No, es el sonido aquí. Quizás, por favor, aquí el mecánico por excelencia, vamos a ver. No me está saliendo el sonido de piano. Ahora sí. Un aplauso a Kelly, que lo hace. Muy bien. Así era que yo practicaba piano. ¿Te gustó Beethoven? Mis prácticas de piano se tardaban hasta 8 horas al día. ¿Cómo que, guau, pastora? ¿Cuántas horas uno trabaja al día? 8, pues, ese era mi trabajo. Yo venía desde el principio, tenía que desarrollar toda la técnica y eso se tardaba un par de horas tratando de desarrollar la técnica nada más. Y entonces memorizar otro par de horas. Todo lo que uno leía, lo leía a primera vista. O sea, que te ponían la música y tenías que aprender a leerlo al momento. Como leer el periódico. Ese ya, eso es otro trabajo. Memorizar todo, ya había que hacer los conciertos de memoria, conciertos recitales. Mi primer concierto fue a los 12 años en el Ateneo Puertorriqueño. Y mi segundo debut fue en el Teatro Tapia, tenía unos 14, 15 años, con la Orquesta Sinfónica Juvenil. Fueron conciertos que marcaron mi vida porque abrieron puertas, me dejaron saber que esto es lo que yo quería hacer y estaba en el propósito de Dios. Ya a esa edad, pues yo practicaba 8 horas al día, pero mi oído quería desarrollarlo también, tocar. Casi ustedes están tocando de oído y están leyendo. O sea, son músicos completos ustedes. Un aplauso a ellos que están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Y yo a los 12 años quería desarrollar eso también. Pero mientras yo hacía mi música clásica, me tomaba todo el tiempo. Pero a esa edad, cuando estaba haciendo todo lo de Beethoven, yo tengo un hermano menor, 5 años menor, que también tomaba clases de piano, tremendo músico hoy también. Y entonces, mientras yo hacía Beethoven, él se ponía a ver los muñequitos. Y él esperaba en el cuarto de al lado, viendo televisión, y yo tocando Beethoven y yo escuchando, distrayéndome, me estaba distrayendo demasiado. Mientras yo hacía Beethoven, él estaba viendo esto. Bien. A ustedes como que les gustó más los picapiedras que Beethoven. Se distraían también haciendo las asignaciones, ¿eh? Se ponían a ver los muñequitos. Y entonces yo le decía a Omar, por favor, ese es su nombre, Omar, déjame practicar que tengo un recital. Todas las fines de semana yo tenía un recital, mis maestras eran muy fieles en eso y eso me ayudó mucho a expresar y a poder estar expuesto a las audiencias como ustedes hoy. Proverbios 18, 16 dice que ¿qué dice? Del don. Dice que le ensancha el camino al que lo da y lo lleva delante de los grandes. Yo estoy hoy delante de los grandes aquí esta mañana. Y para mí fue muy especial escuchar esos muñequitos porque, aunque me distraía, yo podía entonces emular todas esas armonías porque las orquestas sinfónicas hacían toda la música de los muñequitos, ¿sabían? Ustedes escuchan. Ven los muñequitos, pero no saben lo que está detrás. Todo eso era orquesta sinfónica, las armonías, los ritmos,
las melodías y yo iba al piano y entonces me dejaba de hacer un poquito de Beethoven y me ponía a escuchar los muñequitos. Pero le decía, no, tengo que mantenerme disciplinado. Omar, déjame practicar. Bajaba el volumen y yo seguía tocando Mozart. ¿Conocen a Mozart? Ah, todavía aquí. Ahora. No me sale. Yo lo busco aquí, un momento. Ahora sí. Este era Mozart. Ese era Mozart. Pero mi hermano se aburría y es lo que yo terminaba de practicar, para él poder practicar, cambiaba el volumen, lo subía, cambiaba el canal, y entonces yo escuchaba esto. Ahora, ¿se acordaron de eso también? El piano no me está... Bueno, cuando yo hacía todo lo clásico, a veces pues me sacrificaba, cerraba el piano y entonces me iba a ver los muñequitos con mi hermano. Lo menos que me imaginaba es que eso me iba a inspirar a poder componer. No sé por qué, vuelve y se va. Está bien. Es que es como un perrito que solamente él conoce a su amo nada más. Ese. A mí me está como que... Ahora sí. Y entonces yo me sentaba a ver los muñequitos con mi hermano y aunque me distraía un poco, pero a la misma vez les prestaba más atención a la música que a los diálogos o a las tiras, ¿no? A lo que uno ve, la música me acaparó, o sea, me inspiraba. Y entonces ponía a hacer las armonías, a escribir y a componer. Yo empecé a componer desde los 15 años. Y le di gracias a Dios por eso y a mi hermano travieso que me interrumpía. Pero quisiera compartir algunas de esas piezas que me aprendí porque sé que ustedes las van a conocer como las han disfrutado. ¿Quieren que lo haga? Muy bien. Lo iba a hacer como quiera, pero...
Bien. Ustedes como que se entretuvieron mucho ahí, ¿eh? ¿La reconocieron? ¿Me faltó alguna? ¿Cuál me faltó? ¿Cuál? Ah, The Frozen. Bueno, esa no es de mi tiempo, pero... Vamos a ver. Menos mal que tengo una nena de 4 años y me dice, papi, te la tienes que aprender. Y sabe cuando la toco bien o no la toco bien. ¿Qué otra? ¿Es Hulk? Hulk no tiene... La original de Hulk que hacía... Hacer. Bien. ¿Cuál? ¿Cuál dijo? Tom and Jerry. Muy bien. Están al día con los muñequitos de nosotros, ¿verdad? Ese es de los 60, 70, miren eso. Dije nosotros. Bueno. Ah, ok. Retirarme. Mira, tengo 47 años, lo acabo de cumplir. Muy bien, ahí está. ¿Qué otra? Por acá. Correcaminos. Muy bien, muy bien.
Pues continuamos, porque yo no tengo que coger un vuelo mañana. Yo puedo estar aquí toda la tarde y hacemos vigilia y todo eso. Tengo una gran invitación que me llega hace unos 7 años a hacer un concierto en la Universidad de Palestina en Belén, o la Universidad de Belén en Palestina. ¿Qué músico no quisiera hacer un concierto de Navidad donde nació Jesús? Sería lindo eso, ¿verdad? Nosotros que somos uno de los países que más celebramos, mejor celebramos la Navidad musicalmente, y por más tiempo también. A veces el árbol de Navidad todavía está en casa hasta el Día de las Madres. ¿A quién le pasa eso? ¿Ah? Solamente le ponen una cortinita y lo sacan después. Y para mí fue un gran honor hacer este concierto que le llamamos Concierto a la Paz, donde estuvo gente de tanto de Israel. Cuando uno dice Belén, a veces piensa que Belén no es parte de Israel. Ahora mismo es parte del West Bank, lo que se llama Palestina. Y el idioma oficial es el árabe y la religión oficial es la islámica. Imagínense de donde nació Jesús, como que no tiene sentido hoy día, pero eso es parte de la historia. Al yo hacer ese concierto me encontraba en la Universidad de Belén y exactamente son escalinatas de mármol, así de bonitas. Y todo eso es mármol blanco. Si han ido a Tierra Santa, ustedes saben lo que les estoy diciendo. Y la plaza de la Natividad está ahí a los pies de la universidad y la iglesia está a la otra parte, la iglesia de la Natividad, donde se cree que nació Jesús. Y entonces este concierto marcó mi vida y marcó muchas áreas ahí porque hubo personas de diferentes trasfondos religiosos, como el obispo Desmond Tutu, que es de Sudáfrica y muy importante en las Naciones Unidas, ganador Premio de la Paz, la primera dama de la esposa del presidente Carter, Rosalynn Carter, también estuvo allí, y este jibarito de Bayamón. El concierto tuvo un preámbulo claro de música clásica que todo el mundo conocía, música cultural, donde también aprendí música de Palestina para ellos. Y eso lo sorprendió mucho porque aprenderme cosas que ellos tienen, eso para ellos significó que un extranjero llegara y se aprendiera su música, eso significó mucho. Y para mí significó pues echármelos al bolsillo. Al final del concierto ellos me piden, ¿por qué no tocas una pieza de cómo se celebra la Navidad en tu país? Y eso es lo más fácil. El concierto tenía el teatro, el piano de cola, una bandera de Palestina y al lado pusieron la bandera de Puerto Rico. Cuando yo comienzo nuestra música navideña, fue un medley que hice, me tomó muchos meses en hacer este disco, porque son piezas que nosotros tenemos, cientos de piezas de Navidad. Muy difícil escoger algo que ellos pudiesen pues decir, esto es música autóctona de nuestro país, porque algunas pues, son prestadas de otros países y no lo sabemos. Pero estas son de aquí y yo quisiera pues compartir esa pieza con ustedes porque cuando llegué a Puerto Rico lo hice en el Centro de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica. No sé si ustedes algunos fueron, pero lo repiten en el Canal 6 a cada rato y para mí fue un gran honor hacer este concierto con la Sinfónica. Se repitió por 2 años consecutivos. Así que, ¿quieren escuchar un pedazo? Es la número 1 del disco Navidad en mi Puerto Rico. ¿Me avisas? Salga por aquí bien fuerte, sí. No, perdón. El disco, el otro CD, La Navidad de mi Puerto Rico. Este CD. Este CD para mí fue un gran honor hacerlo a raíz de esa invitación allá. Porque pude acaparar más de 40 temas navideños. Y usualmente en un CD uno pone 8 o 9 temas, pero yo pude poner 40, donde cada pieza es un medley diferente y uno va cantando uno atrás de la otra. Y es algo que quise llevar hasta Palestina. Lo he hecho el concierto en Rusia, he hecho el concierto en Estonia, en Finlandia y hace poco, como les dije, en Dubái.
Y ahora lo hice en 3 conciertos consecutivos en Sudáfrica, donde llevé música de Puerto Rico a Sudáfrica. Sí, bien. ¿Te gustó esa? Sí. Esa le llamé parranda sinfónica. Imagínese una sinfónica apareciéndose a las 2 de la mañana en su casa. Son 100 músicos. ¿Tienen café para toda esa gente? Chocolate caliente. Wow, wow. Espera. Cuando la próxima la quiero hacer en vivo, nada como música en vivo. Así que ustedes quieren acompañarme.
¿Eso fue sí o no? Se quedaron, como que se quedaron ahí. ¿Quieren acompañarme o no? Vengan, vengan. Busquen los músicos, muy bien. Que no se escuchaba nada, la pista no se escuchaba. Bien, ¿quién está aquí? Bajista, tenemos bajista. ¿Dónde está el percusión? ¿Hay maracas aquí? Pandereta, venga para acá, venga para acá. Usted es parte de la orquesta hoy. Sí. Tiene que estar acá, los músicos. ¿Qué más hay? ¡Guiro! ¡Ay, guiro! ¿Dónde está el guiro? Deje ver el guirero. ¿Lo tiene? Deja verlo. Deje ver eso. No lo veo, no lo veo. Vea, tráigase el guiro también. ¿Está afinadito? En lo que llegan ellos, voy a tocar otra de las piezas que ustedes van a reconocer. Es mundialmente reconocida para Navidad. ¡Wow! ¡Qué lindo se ven desde aquí! ¡Miren esa orquesta! La Orquesta Discípulos de Cristo de Vega Alta. ¡Miren eso! Déjame asegurarme que escucho las congas aquí. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos a ayudarle! ¡Palmas! Guiro, guiro. Ahí. En sol mayor. Vamos. Vamos, pandereta. Ahí. 2, 3, and. Thank you.
Vamos, la orquesta Discípulos de Cristo de Vega Baja. Un aplauso. ¿Qué quieren? Vega, perdón, ¿qué dije yo? Vega Baja, es que mi tío pastoreaba la de Vega Baja, perdón. Vega Alta. Mi tío pastoreaba la de Vega Baja, Joselino. Ese es mi tío. Así que, ¿se quieren ir ya? ¿Se quieren ir? ¿Quieren hacer más? ¿Cuál quieren hacer? ¿Quieren cantar Santa la Noche? Muy bien. Ahora tengo, ¿cuánta gente hay aquí? Tenemos un coro de cientos de personas, pastora. Le van a cantar a voces. 600, un coro de 600. Yo me acuerdo cuando dirigí un coro de 600 con una orquesta aquí en Puerto Rico, en la cruzada de Billy Graham. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Usted cantó ahí? ¿Y se acuerda? En la tarima. Qué hermosa experiencia, ¿verdad? Ahí había 1,500 voces. Y así fue. Yo estaba ahí dirigiendo la orquesta y el hermano Luis en el coro. Fue una experiencia. Así que esto como que se está reviviendo. Ah, muy bien. Un placer. Encantado. Pues, Santa la Noche.
Antes de terminar, quería darle la gracia a la pastora una vez más. Como estos 25 conciertos, una forma linda de terminar fue haciéndolo aquí. Y como ella me recibió orando por mí. Eso para mí significa mucho. Y el diácono también, usted sí, Pedro. Gracias por esa oración, son muy importantes para mí en estos días. Y mi familia sabe, ellos están conmigo aquí apoyando. Muchas situaciones que pasan, ¿no?, fuera de nuestro alcance. Y gracias por esas oraciones que Dios les dijo que orarán por mí. Gracias. Qué gozo poder tener a nuestro hermano Alan Cruz. Felicitamos al Señor por el talento que le ha dado, pero lo felicitamos a él y a sus padres por la disciplina que tuvo de cultivar el talento que el Señor le dio. Porque a todos Dios nos ha dado dones y talento, porque Dios no hace porquería. Pero no todos los identificamos, no todos los padres nos ayudan a ello, o no todos, aún sabiendo para lo que somos buenos, que no necesariamente tiene que ser tocar un instrumento musical. Cualquier otra casa, cualquier otra cosa. Yo veía a sus padres orgullosos de su hijo, pero cuando yo predico, mis padres también se sienten orgullosos. Y así cuando nuestros hijos y lo que hemos, en aquello que hemos invertido la vida, triunfa, tiene éxito, da fruto, eso trae una gran satisfacción. Y yo creo que la mayor satisfacción en esta mañana se la lleva el Señor, porque Él dio el don y el talento, pero hubo el compromiso, la disciplina, la valoración para hacer lo mejor para la gloria del Señor. Aleluya. Vamos a darle otro aplauso al Señor y al hermano Adlan. Gloria al nombre del Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Y no nos podemos ir. No nos podemos ir. Digo, sin adquirir estos discos, Navidad en Puerto Rico y Navidad en las Naciones, que van a estar disponibles en el lobby. Pero tampoco nos podemos ir sin orar por ti si tú no has experimentado la bendición de ese último himno que cantamos, que es uno de mis favoritos de Navidad, Santa la Noche, hermosas las estrellas. La noche en que nació el Salvador. La luz del mundo, de un nuevo día al fin nació. Y qué triste que todavía haya gente en oscuridad. Oscuridad que puede ser de pecado, pero también puede ser de temor, puede ser de debilidad, puede ser de incertidumbre, de tantos tipos. Pero si algo anunciaron los profetas tocante a Jesús, era que no viviría más en angustia. El mundo que viera la luz de Cristo. Isaías decía: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño fue nacido, un hijo fue dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamó y se seguirá llamando su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Habrá alguien que en esta mañana que no quiera acabar la Navidad sin ponerse en los brazos de ese niño que se hizo hombre y que dio su vida para convertirse en ese Padre eterno, en ese admirable consejero, en ese príncipe de paz? Dios quiere que en esta mañana sea la paz en tu corazón. Se acabe la lucha interior, se acabe la duda, se acabe el temor, se acabe la doble vida, se acabe la esclavitud por la oscuridad, por las pasiones de la carne, y podamos venir a la salvación, que es lo que estamos celebrando. No estamos celebrando otra cosa, sino que Dios quiso otorgar salvación a la humanidad. Ese himno dice: una esperanza hoy el mundo tiene. La luz de un nuevo día al fin brilló. Dice: al Salvador, venid con alma alegre. Postrados,
adoremos al Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, yo necesito matricularme en ese reino, hacerme hija de ese hijo de ese padre, recibir ese consejo admirable de mi Dios, sobre todo llenarme de su paz? ¿Alguien que quiere celebrar lo que queda de Navidad con gozo, con paz, con propósito, con perdón, con salvación, con vida nueva? Solo levante su mano y yo voy a orar por usted, y si desea pasar también puede hacerlo. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más que dice, yo necesito a Cristo? Dios te bendiga. 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 Yo necesito a Cristo. Los ancianos me ayudan rápido. ¿Sabes qué? Yo tengo a Cristo hace muchos años y lo sigo necesitando. Lo sigo invitando a llenar mi corazón, mi mente, mi espíritu, mi realidad. Ancianos, porque Cristo es el eternamente imprescindible en la vida del ser humano si quiere tener fe, esperanza, perdón y salvación. Ven, Jesucristo te llama. Él te invita a su casa, Él te invita a su familia, Él te invita al perdón, a la salvación, a la esperanza. Y Él no te dice, cambia. Él no te dice, deja esto, deja aquello. Él te dice, ven a mí. Si estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. ¿Por qué? Porque va a levantar tus cargas, va a romper tu yugo. Él es el que te va a limpiar de pecado. Él es el que te va a dar, con el poder de su Espíritu Santo, victoria sobre las cosas que hasta aquí te tenían derrotado o sometido al pecado. Él no te pide que hagas nada por ti, solo que te pongas en sus manos y Él hará lo necesario en tu vida. Aleluya, 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 aleluya.